Almería, la ciudad espejo del mar, es ya una ciudad milenaria. Desde su fundación en el año 955 por Abderramán III, se han escrito muchas páginas de su historia, cuya huella salen a nuestro encuentro a cada paso. La ciudad que llegó a tener el puerto más importante de la Al-Ándalus Omeya ofrece la oportunidad de conocer su historia a través de sus monumentos, pero también a través de sus sabores, aromas, experiencias. Nuestro destino nos reserva muchas sorpresas para disfrutar bajo la especial luz del sol almeriense. Almería, siempre vinculada al mar, tuvo desde sus orígenes una importante actividad portuaria, fruto de un intenso comercio del que hay muestras en todo el Mediterráneo. Nuestro viaje comienza en el enclave arqueológico Puerta de Almería, donde se encuentran los restos de la muralla que separaba la zona portuaria de la ciudad. Un espacio fundamental para conocer la historia de nuestra ciudad. Aquí aparecieron hace ya 30 años unos restos arqueológicos cuando se estaba construyendo el edificio de encima. Concretamente se encontraron restos de la muralla califal. Estamos en lo que se llamaba la Puerta de las Atarazanas, porque en el solar de al lado estuvieron ubicadas los astilleros islámicos. Además de la muralla, en el interior del local se pueden ver restos de una factoría de salazones romanas. En los momentos en que Almería ha estado abierta al mar, ha sido una ciudad pues cosmopolita, como además le pasó en época andalusí, en época islámica, ¿no? Y esto se comprende pues efectivamente viniendo a este espacio, igual que subiendo al Alcazaba. Las murallas de la ciudad crecieron con ella, pasando por lugares como el Cerro de San Cristóbal, al que llegamos de la mano de una visita guiada, mientras disfrutamos de una de las mejores panorámicas de Almería. Uno de los puntos que podemos visitar es el Cerro de San Cristóbal, que tiene la función de mirador de la ciudad, para que todos aquellos visitantes, una vez que están aquí, pues puedan hacer esa panorámica de la ciudad, sobre todo dentro de aquella parte musulmana de Almería, pues poder entender cómo era aquella ciudad primitiva. Desde este punto que nos encontramos se puede ver lo que es el único resto de la muralla que ha perdurado en la ciudad, que es la muralla de Jairán, que es data del siglo XII, cuando surgió el arrabal de la Musalla. Todas las murallas parten de la Alcazaba, uno de los conjuntos monumentales árabes más importantes de España, que se ubica en una posición dominante sobre la ciudad, imponente y majestuosa. A sus pies, la escultura del rey Jairán, cuyo reinado coincidió con la época de máximo esplendor de la Taifa de Almería, mira hacia el barrio que fue la antigua Medina, centro neurálgico de la vida de la ciudad en sus orígenes. Sus calles estrechas y de tortuoso trazado son una muestra, que perdura en el tiempo, del urbanismo original de la capital almeriense. Caminando por ellas llegamos hasta la iglesia de San Juan Evangelista, la que fuera primera catedral de la ciudad y anteriormente, en el año 965, la mezquita mayor de Almería. De ella se conservan restos del muro de la Quibla y del Mirab, con decoración almohade en estuco.
Nos dejamos llevar por aromas, esencias, sabores y sensaciones. Placeres ancestrales que podemos disfrutar hoy en la ciudad en espacios como este. Hemos querido recuperar una tradición milenaria en el centro de Almería, un poderoso bálsamo antiestrés. La tetería es un complemento ideal de los baños. Podemos disfrutar de un momento de tranquilidad y de paz, de relajación. Tu piel sale limpia. El agua también es un elemento que fue protagonista en los cercanos aljibes de Jairán. Construidos en el siglo XI, servían para almacenar el agua que abastecía a la población de Almería. Otro aljibe árabe, construido en la época de fundación de la ciudad, se conserva en el interior de este edificio, que forma parte del conjunto monumental de la Plaza de la Catedral. Es un edificio de 1850, una antigua casa de la burguesía almeriense. Dentro del edificio hay un aljibe árabe con 1000 años de antigüedad. Y además hemos respetado la configuración del edificio original, las anchuras de pasillos, la altura del techo. La historia y la tradición de la ciudad se pueden conocer de diferentes formas. Una muy placentera es a través de nuestro paladar. Y en Almería podemos encontrar muchos lugares en los que hacer un alto en el camino para disfrutar de su gastronomía. Seguimos manteniendo muchas de la metodología y de la gastronomía que se utilizaba en la cocina andalusí. Conservamos tanto las hortalizas como las verduras, la vid, utilizamos el aceite de oliva, la almendra. Seguimos utilizando métodos de conservación tales como el escabeche, no con el objetivo de conservar, sino con el objetivo de aportarle un aroma, un sabor y una textura distinta a la que la materia prima tiene, aportando sabores que hace 1000 años los almerienses ya podíamos disfrutar. El mar, fuente de vida para la ciudad de Almería, ha sido navegado a lo largo de los siglos por comerciantes, pescadores y piratas. Hoy podemos aventurarnos en sus aguas de una forma original y divertida, mediante un kayak con fondo transparente. Son kayaks transparentes y vas viendo todo el fondo, todos los peces, toda la fauna y flora marina. Es un deporte para todo el mundo, pueden ir niños desde 2 años en adelante y no es muy intenso. O sea, la actividad, tú remas porque quieres seguir viendo el fondo o para ver el entorno. Al caer la noche, contemplamos una Almería diferente, misteriosa. Sus calles han sido testigo de historias que vuelven a la vida convertidas en relatos, en leyendas. Algunas de ellas podremos conocerlas mediante una visita nocturna guiada.
Bueno, os he traído hasta aquí, hasta la Catedral Fortaleza de Almería, para contaros una historia sobre una reliquia que seguramente todos conocéis, el Santo Grial. La habréis visto en multitud de películas y de series, y yo voy a decir hoy que es muy posible que estuviera durante unos cuantos años aquí, en la Catedral de Almería. Esta reliquia contaban que tenía propiedades milagrosas. Por ejemplo, decían que el que bebiera o comiera de esta bandeja, porque era una bandeja color esmeralda que supuestamente se utilizó en la última cena, pues quien comiera de ahí podría alcanzar incluso la vida eterna. Sus más de 1000 años de historia han configurado una Almería donde las esencias del pasado aún perviven. Una ciudad que se mira en el reflejo del mar, en la que la piedra encierra los secretos de lo que fue y donde al oír una leyenda, nuestra imaginación vuela, transportándonos a un pasado que hoy podemos saborear, sentir y disfrutar.